Y sean bienvenidos a un video más a este su canal aventurero. Mi nombre es Esteban y hoy estaremos conociendo un lugar mágico, un lugar bonito. Como pueden apreciar, estoy sentado en un barco. Y si quieren conocer más de este lugar, quédese en el video que está buenísimo. Y mis amigos, con esta vista, con este fondo tan espectacular, comentarles un poco más de este lugar, de estas lagunas que están ubicadas acá en la ruta hacia el volcán Antisana. En este camino, en esta ruta encontrarás tres lagunas: la laguna de tipo Pugro, la laguna de Secas y la laguna de Mica, que está próximamente más allá, unos 30 kilómetros o 20 kilómetros de este lugar. En esta ocasión estaremos visitando la laguna de Secas, uno de los lugares más bonitos que me gusta a mí y que tiene estos paisajes tan hermosos. Miren, ahorita estoy por una montaña tipo como rocas yendo hacia la laguna de Secas. Atrás tenemos al complejo, que es la laguna de Secas. También puedes hacer pesca deportiva ahí. Muy bonito el lugar. Lo que más atrae de este lugar son esta montaña de rocas que hay. Como les comentaba, es una producto de una erupción volcánica de hace millones y millones de años de la Antisana, que trajo todo ese tipo de material de roca volcánica. Que más abajo, cruzando la montaña, tenemos la mina de Pintaj, donde extraen este tipo de roca para la construcción. Pero miren qué chévere este lugar, qué bonito. Se puede apreciar un paisaje hermoso y caminas por este sendero que es algo singular, ¿no? Otros senderos son cubiertos de vegetación, bosques, pero este es cubierto de rocas. Pero y así crece vegetación en este lugar. Miren, qué chévere. Uy, qué belleza, por Dios. Y en esta laguna, mis amigos, les comento que hay truchas, porque hay gente que pesca las truchas. Por abajo tenemos un barquito, miren ahí. Vamos a ver si se puede llegar ese barco, a ver, voy a ver si me puedo subir al bote. Ay, qué chévere, ya si me puede subir. Uy, qué bacano, por Dios, ganas de comer aquí. Qué bacano, mis amigos, miren, estoy en el bote, qué chévere, se siente brutal esto, miren. Wow, ficticiamente no estoy ahí yéndome en el agua, no, porque el bote está amarrado, miren ahí, está amarrado y... Pero bacano, wow. Qué chévere se siente por acá, miren, y se ve que es un bote abandonado porque hasta algas tiene por ahí. Toquemos el agua, toquemos el agua. Uy, Diosito, el agua está heladísima, por Dios. Wow, está fría esta agua, por Dios. Fría, fría, wow. Qué bacano el lugar. No se olviden, mis amigos, de suscribirse al canal si te gusta este tipo de aventuras, este tipo de videos. Suscríbete, deja tu rico like. Sígueme. Mucho viento. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, que publico fotos y videos también, mis amigos. Miren esto. Y por ahí estará apareciendo la fotito que nos tomamos en este hermoso bote. Comentarles un poco más de este lugar, mis amigos. La entrada cuesta $3, depende de qué vayas a hacer, puedes quedarte a acampar. También hay otro por aquí, otro tipo de digamos de centro o complejo ahí por allá también. No sé el precio de este lugar, pero este lugar me gusta porque puedes caminar por este tipo de senderos y muy recomendado. Mira, oh Dios, solcito, qué rico. Y ahorita me estoy dirigiendo a un lugar donde es bonito para tomarse fotos. Es una piedra que se encuentra un poquito salida hacia el lago,
para tomarse fotos. ¡Qué bacano! Y ahora vamos a conocer el otro lado de la laguna, porque esta laguna tiene dos caras y vamos a conocer la otra cara. Y seguimos caminando por estas rocas. Esto le hace más interesante el lugar. Muy interesante, imagínense caminar por estas rocas que tendrán millones y millones de años de aquí. Imagínense, wow. Como que el viento un poco cesa cada momento, pero sigue haciendo frío por estos lugares. Quiero irme hacia el tope de la laguna porque no he ido y creo que sí hay accesibilidad para caminar por acá. Sino que hay que hacerlo con mucho cuidado. Por eso es que no veo tanto la cámara, porque son piedras. Y si te caes de aquí te lastimas sí o sí. Así que estoy dirigiéndome para el otro lado de la laguna. A ver qué podemos encontrar ahí. Miren esto. Uy, qué bacano, por Dios. Las piedras las hacen que se sienta más adrenalina porque viene por este lugar. Y hay que ver dónde pisar, miren eso. Si metes el pie ahí, te puede lastimar o te puedes tronchar el pie, miren. Uy. Hay rocas gigantescas, como puedo ver, miren eso. Puedo ver que hay gigantescas rocas, miren esa roca enorme. Por Dios. ¿Qué tan grande fue la explosión aquí hace millones de años que trajo estas rocas inmensas como si fueran juguetes arrastrándolas por acá? Miren esto, esta es la otra cara de la laguna. Por atrás de esta laguna queda ya el refugio ecológico de la Antistana. Prácticamente estamos a un paso, si no fuera por la montaña, de cruzarnos hacia la Antistana. Qué bonito. Uy, yo sigo avanzando. Hay una especie de pajaritos de color plomo, pero no sé cómo se llaman, pero están bonitos. Nunca he visto esos pajaritos por acá. Por acá. Y ya he llegado a la otra cara de la laguna. Y miren, todo el agua ahí viene y regresa otra vez. Este ya es el otro tope de la laguna, el otro fin de la laguna. Y para el otro lado está ya el refugio ecológico Antistana. Por allá se puede apreciar un tipo de letrero verde que nos indica que ya es desde esa parte el refugio ecológico Antistana. Miren. Uf, qué bonito. Se siente tanta paz, tanta tranquilidad por estos lugares, que escucha solo el agua, el viento y los pajaritos. Qué bonito. Y comento que me he perdido. Ay. Wow. Se puede perder fácilmente en este lugar porque no hay, o sea, no ves el camino porque eso es roca. Mi objetivo es llegar hasta allá para poder retomar el sendero, porque si no. Bonito porque la vegetación crece en todo este tipo de rocas. Miren, para la vegetación no hay ningún obstáculo para crecer. Miren eso, tenemos aquí un poco de musgo, otras plantitas más creciendo ahí. Miren qué chévere. Uy, por Dios, miren este hueco, casi me voy adentro. Ay, no hagan este tipo de aventuras locas como yo, por Dios. Al fin he encontrado el camino. Wow.
amigos, yo me despido de esta aventura. Espero que les haya gustado y encantado la aventura que tenemos hoy día conociendo la Laguna de Secas. Un lugar muy hermoso, muy tranquilo, muy bonito para mí. Miren, me despido con este fondo, con este panorama, este paisaje tan hermoso, en medio del silencio, de la tranquilidad. Y con la frase siempre dicha, recuerda que la aventura la haces tú mismo. Y si no la haces tú, no la hará nadie por ti, mis amigos. Nos veremos en un próximo video. ¡Chao!